Buenos días, pichuchis, ¿cómo estáis? Hoy es sábado. Ahora vuelvo. Ya estoy de vuelta. ¿Qué os contaba? Que hoy es sábado. Ya se ha terminado el cole de Sofía ayer, fue el último día. Hoy estoy en casa sola con ellos. Creo que son las 10 de la mañana. Leo se acaba de ir a la casa nueva porque había quedado con los pintores para escoger un color. Y también nos va a llegar el lavavajillas, así que tiene que estar en casa para que la dejen y la monten. Yo me he quedado en casa con los niños porque a las 12 hay una visita decisiva, ¿sí?, en esta casa para alquilar el piso. Así que me he quedado con los niños, es a las 12, entonces cuando se termine ya vendrá Leo por nosotros y nos iremos todos a la casa nueva. Va a ser un poco raro porque coincide con la hora de dormir de Sofía y bueno, lo mismo se duerme en el coche, pero el trayecto es muy corto. ¿Qué os cuento? Novedades, que estuve, al final no grabé nada todavía de lo que limpié en la casa nueva, porque la última vez que fui el jueves creo que fui con una amiga, entonces no quise grabar y me ayudó un poquito con la cocina. Me llevé cositas para allá, en plan soluciones para limpiar, trapos, papel de cocina. Pero no puedes ver solo tú, Vicky, tiene que ver Marco también un poco de dibujos, ¿vale? Está Sofía en mi plan. ¿Por qué te portas así? Que no, Vicky. Sí, pero primero se tiene que terminar el dibujo de Marco. Que no. Hombre, claro que sí. Que no. Sofía, tienes que tener un poco de paciencia. Que no. Bueno, pues, hala. Apáñate. Bueno, la acabo de sacar de la ducha, Sofía. Ven, vamos a cepillarnos el pelo. Y a Marco también. Llevaban 2 días sin bañar. Yo estoy con los horarios ya revueltos. ¿Qué más os contaba? Ah, que no he grabado todavía nada. Vamos a grabar algo hoy. Nos hemos llevado herramientas. Quiero tirar todas las tapas de los váters. Así que nos hemos llevado destornilladores y esas cosas para quitarlos y tirarlos, tenemos que medirlos para ir a comprar otros, a lo mejor iremos a comprar escobillas de váters y esas cosas. Yo quiero limpiar un poquito más la cocina porque no he terminado. El otro día que fui me llevé todas las soluciones de limpiar menos el KH7 y el horno necesita un poco de KH7, la ¿cómo se llama? Extractora también, un poco el microondas también está un poco sucio. Así que nada, limpié la ventana, la encimera, los cajones y no terminé, así que bueno, me faltan para hacer cosas. Me llevé la vaporeta nueva que compramos ahí en la casa, pero todavía no la he abierto. Necesitaba abrirla con Leo para ver exactamente su funcionamiento y ponerla bien en funcionamiento, no voy a hacer que la líe. Bueno, ¿qué os cuento? Que Leo tiene un virus de ojo, pensábamos que es conjuntivitis, que se lo había pasado a Sofía, pero no. ¡Ay, la mamá! Pero es un... O sea, fue al hospital de urgencias y al parecer es un virus de ojo que da conjuntivitis. No. 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 Quiero dejar. ¿Vamos a ponernos crema? ¿Quieres dejar? Sí. No, quema el ojo. Quema el ojo. Pues eso, que tiene un... Ven, vamos a cepillar el pelo. Bueno, ahora os cuento que no... Sí, dice ahora. No me deja hacer nada. Bueno, espérate que quiero ver qué hora es primero. Está Sofía de gruñona. Las 10 en punto. De gruñona, gruñona, de verdad. O sea, como le digas no a algo, se acaba el mundo. ¿Qué os contaba? Lo del virus de Leo, sí, que tiene un ojo así. Tiene conjuntivitis, baretivitis y el virus este que se supone que dura 10 días, que es horrible, el pobre no ve con el ojo. Marco lleva ya por el 5º día de fiebre, se lo pegó Sofía, supongo, lo que tuvo. Lo que pasa es que Marco solo tiene fiebre de vez en cuando, él se encuentra bien, está animado, no tiene conjuntivitis, ni diarrea, ni nada de lo que decía la doctora que daba este virus. Así que estamos apañados y luego por encima me acabo de quemar la mano. Aquí. Y aquí, con el horno, el otro día, haciendo la cochinita pibil. Mami, vamos, ven. Ven aquí con mamá, vamos a cepillar el pelo de la niña. Tengo que doblar la ropa esta que tengo aquí en la cama. No, no quiero. Hola, mamá, vino, mamá. Jalubito. ¿Quieres un poquito de cremita?
¿Lo pones tú también, ve? Aquí, wow, son mucha crema. Pone aquí la tripita. Wow. Ah, que te lo he quitado, perdona. Pues eso, es bonito, pichuchis, que estamos bien, muy bien, estamos apañados. A ver si acaba ya la racha esta. Pero bueno, por lo demás estamos todos bien y que sea solo eso, ¿sabéis a lo que me refiero? ¿Quieres más crema? Pues sí, mami. ¿Te rog? ¿Frumos? ¿Preau? ¿Sí, preau? Crema. Crema. Bravo. Así. Ya. No lo quiero. ¿Crema? No quiero. ¿Y preis o no preis? Sí. ¿Sí, da? Da. Uy, esto se está desenroscando. Vale. No. No. Uy, que de crema que te has puesto ahí en el ombligo. Uy, 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 uy. Esto es mucha crema, ¿que sí? Sí. ¿Es mucha crema? No, no quiero. ¿No quieres crema? ¿Qué es lo que no quieres? ¿Quieres en brazos? Sí. Vale, ahora termino y te cojo en brazos. ¡Uy! ¿Vale? Vale. No quiero. ¿No quieres la crema? Dásela a mamá, aquí en las piernas de mamá. Ponme crema, así. Muy bien. A ver, el ombligo que está lleno de crema. Ya no está. Quiero, No quiero. Mira, Sofía, a ver qué ponemos. A ver, un vestidito para Sofía. Que tenía yo aquí uno blanco. Este. ¡Wow! Mira, ¿ponemos este? ¿Sí? Sí. Sí, sí, ha cogido el chupete, ya verás. Sofía, deja el tete ahí en la cuna. No. Sofía, deja el tete en la cuna. El tete es para dormir. Que tiene pelos. De la mamá. Ven la mamá hecha. ¿Ya? Caca, ponle con la loca. Deja el tete en la cuna. El tete, por favor. El tete es para dormir. El tete es para dormir. Y tú lo sabes, el tete es para dormir. Fifetita con mi teléfono. No hay nadie en pichuare de Java. Que pierdes tiempo. Marquito, ¿cambiamos los dibujos? Venga, sí, un ratito, para que se quede Sofía también aquí contigo un poquito, mami, para poder terminar yo las cosas. Por favor, mi vida, ¿vale? Ja. Duro, mamá. Te lo prometo que luego te toca otra vez a ti, ¿vale? Marco, siéntate bien, por favor, no empecéis con empujar las piernas. Siéntate bien, he dicho. Ayer discutieron tanto, tanto, que llegaron a no soportarse ni estar al lado en el sofá los dos juntos. Por el patinete, espera que os pongo el trípode. Porque tú ocupas más tiempo del sofá, más tiempo, más sitio, más espacio en el sofá. Yo aquí voy a cerrar las puertas, porque he limpiado la habitación. Bueno, todo lo que he limpiado la cierro para que no vuelvan a entrar los niños. Ah, me falta darle una ducha al baño, a la bañera. Se quedó ahí con espuma. Pues nada, ¿qué más os contaba, pichuchis? Eso. Aquí estamos con de todo. Bueno, se supone que todos estos juices son por el cole de Sofía. Sofía ya ha cerrado el cole. A ver si vamos a estar un poquito mejor. Las obras en la casa ya han empezado. Estamos súper contentos. Aquí. Bueno, yo sin verme con mi hermana unas 2 semanas por culpa de los virus. Otra camiseta manchada. Yo no sé qué le hago a la ropa, de verdad. Habiendo otra vez la ola de calor. Otra vez son 40 grados. Uf, y es desesperante, se pasa tan mal. No se puede salir a ningún sitio. No se puede dormir por la noche. Pero bueno, ¿qué os cuento? Porque seguramente por ahí, por donde vivís vosotros, si vivís aquí en España, pues será igual. Ah, sí, tenemos que ir a por la nevera hoy. Lo malo es que el espacio que tenemos para la nevera es
pequeño, o sea, me refiero, bueno, creo que lo dije ya, que es bajito, tiene que ser una nevera bastante bajita, de menos de 2 metros, porque tenemos mueble por encima de la nevera, entonces no se puede poner una muy grande, como me hubiera gustado. Pero bueno, ya hemos encontrado algo parecido que nos gusta y a lo mejor lo cogemos hoy. Y también vamos a ir a por una cama, vamos a cambiar la cama nuestra, porque la cama nuestra no tiene cabecero, de hecho tiene un hueco muy grande entre la pared y la cama y siempre se nos cae la almohada. Esta cama venía con cabecero y nosotros no la pusimos porque no cabía en casa de mi suegro y creo que al final tiramos la cabecera o algo así. Entonces no tenemos y lo estamos pasando mal desde hace mucho tiempo con esa cama, pero siempre dijimos, bueno, no es importante, no es importante, no es importante, y ahora digo, bueno, vamos a cambiarlo y ya. Y a lo mejor esta cama la ponemos en la habitación de invitados o yo qué sé. Muy bien, mi amor. Hemos llegado a la casita, pichuchis. Mirad, ha llegado la lavavajillas también. Qué bonito. Se parece a la lavadora, blanco y negro. Y mañana vamos a por la neverita. Nos hemos traído aquí la vaporeta que hemos comprado. Está todo empapelado porque van a pintar el techo. A mí se me olvidó eso. Pero bueno, el horno creo que puedo limpiarlo. Que no molesta. No está muy mal, pero bueno, hay que limpiarlo. Está todo empapelado. Los pintores no están, habrán ido a comer. Y papá está afuera limpiando unas sillas y unas tumbonas para que los niños se puedan sentar donde el porche, porque el jardín está con sol pleno a esta hora, que son las 5 de la tarde, y solo aquí hay sombrita donde está el porche. Entonces, para que se queden aquí los niños jugando. Hemos traído los globitos de agua. ¡Ay! ¡Ay! ¿Qué? ¡Guau! Wow, tenemos tumbonas. Están los cojines por allí dentro también. Están, los he visto en la casa de herramientas esas. Habrá que lavarlos. Chicos, chicos, Sofía, uno tú y uno Marco, ¿vale? Mami, uno tú y uno Marco. Marco, luego déjala a ella también, ¿vale, mami? Pero es que Sofía lo ha
tenido ya todo. Bueno, pues luego cuando tú terminas, se lo dejas a ella también, ¿vale? Ahora te lo deja Marco. Uf. Mira, ya se va el sol. ¡Qué bien! Bueno. Me voy para adentro. Porque como no están los pintores, voy a limpiar el horno y el microondas. Que ahora sí que sí me he traído el KH7, que me lo olvidé el otro día. Aquí está. También traje el multiuso este para darle a las puertas, a las rejas del salón, que no se abren muy bien. Y ya está. Y esto. Y trapitos. Y esto para cortar alguna hierba afuera, porque dice Leo que las tijeras de podar que hay en el jardín, que son buenas, pero no están afiladas. Así que bueno, si me da tiempo hago algo, si no, no. ¿Qué pasa, mamá? Papá ha cogido la botella porque te va a poner agua de la manguera, de fuera, para que no mojéis en casa. Venga, ve con papá que te ponga agüita para globitos. Heidi, tú te cutas. No, ¿por qué? Qué limpito que ha quedado. Hola. Oh, qué bonito es con espejo. Solo me hace falta quitar la ventana esta, que se quita por aquí, para limpiarla por dentro también. Se ha quedado como nuevo. Si no estaba muy sucio. Se ha quedado como nuevo. Se ven con las manchas de cómo se ha secado, pero está impoluto. Impoluto. Sí, por aquí está todavía mojado. O a lo mejor está arañado. Ah, sí, está arañado. Mira. Pero no se ve con la luz esta que tiene ahí. No se ve, pero yo he metido la linterna del teléfono también. Digamos, grasa ya no tiene. Ahora no sé cómo limpiar esto. Que esto también parece bien. O sea, que no necesita mucha limpieza, pero mirad aquí. Ahí arriba el grilaje ese. Yo no sé si puedo echar KH7 ahí. Voy a ver. Voy a sacar estas bandejas para limpiarlas. Y encima huele a rancio. Intentar limpiar un poquito. Microondas limpio también. Le puse las dos bandejas porque no sé dónde guardar la otra bandeja ahora mismo. Pero está limpito, limpito. Y ahí arriba he limpiado como he podido, pero no me entra el dedo más. O sea, las rejillas ya están limpias. Pero aquí, por ejemplo, no me entra el dedo. Y esto es que se ha quitado el color, no es que está sucio. Así que, bueno, poquito a poco. Me hace falta darle por aquí encima y ya está. Bueno, me voy fuera con estas para darle también una limpieza. Tampoco están tan mal. Por aquí a lo mejor un poco, pero no, no están muy mal, ¿eh? Están bastante bien. Voy a limpiarlas fuera con KH7 y con la manguera, que tengo más espacio. Sí, Fátima, mi Marco. ¡Hace fuego! ¡Fuego! Ten cuidado, no le des a la caja ahí, ¿vale? Donde la llave. Palo. Anda. Qué bien, qué manitas. Espera, todavía ven aquí. Limpia. Pon el pie. Estoy regando esta flor de pinche. Vale. Bandeja para aclarar. ¿Es una bandeja para aclarar? Para aclarar. O sea, para darle con la manguera, para quitarle el jabón. Dale con agüita. Sí.
Papá, debo darle agüita a esta bandeja. Sí, mami. ¿Mami? ¿Tú quieres una bandeja? Sí. Mi niña. Espera, que voy a terminar este, te doy este, ¿vale? Mira, mamá, espera. Me estoy limpiando. Da yo vire. Mami. Uy, esta te la voy a dar ahora, pero no he terminado, ¿vale? Estoy sudando la gota gorda, ¿eh? Uy, va a venir tormenta, verás. Mami, mami. A ver si la marco. Gracias. De nada. Madre mía, qué calor estoy pasando. Qué tormenta nos ha caído, pero hoy cómo la hemos disfrutado. Porque nos moríamos de calor y nos ha refrescado y me he quedado ahí limpiando las rejillas del horno bajo la lluvia. Y me ha caído muy bien. Los niños están dando vueltas, ¿verdad? Están portando súper bien. Ahora entiendo que no se puede pisar la piscina, no he tenido ningún problema de momento con ellos. Bueno, yo estoy tratando de limpiar cajones por dentro. Estos no los había limpiado el otro día. Y me da cuenta que olían muy mal. Yo no sé si tenían la basura aquí o qué. No lo sé, pero olía bastante mal. Y veo que ahí dentro está sucio. ¿Veis? Ahí. Bueno, toda esta parte hay que limpiarla. Y no sé cómo voy a llegar ahí. Voy a preguntar a Leo a ver si me puede sacar el cajón este. Para darle una mano ahí. Porque no quiero olores. Así que nada. Por aquí está limpito también. Limpito, me encantan los cajones, están enormes, grandes. Y lo que me había olvidado de limpiar es esto. No sé si se aprecia, que está el papel este por aquí. Aquí están los cubiertos y esto está súper sucio. Pero voy a sacar. Voy a sacar que sea lo último que limpie hoy. En su sitio, bueno, esto también hay que limpiar, las que no están limpias. Marquito sigue con fiebre, acaba de subir. Ya, mamá. Ay, madre. Pues sí que se saca y se saca súper fácil, lo he sacado yo. Qué bien, porque así puedo limpiar estas también. Oh, qué bien, me encanta que se quede todo limpio por dentro. Anda, qué bien estáis aquí. Gracias. Ay, qué bien se está, ¿eh? A ver, tú. Madre mía. Anda, has limpiado ahí, qué bien. ¿No? Espérate. De pronto. Tengo hormigas hasta en la cámara. De pronto aparecen cosas. Hay dos arquetas ahí, aparece la ducha. Aparecen muchas cosas, sí. Perdón, estoy moviendo la cámara porque estoy llena de hormigas. Mira, mira, ahí ves, llena de hormigas. Ay, qué limpiado Leo ahí. He volado un poco eso. Y ahí ha aparecido una ducha. Ahí estaría bien poner las lucecitas solares. Sofi, chifas. Yo. Está toda pringosa la cara, se le ha pegado el pelo. Chupachus. Mira la postura. ¿Te gusta? ¿Te gusta?
fue, mami? Mamá. ¿Dónde vas con eso? Tenemos plaga de hormigas. Le he echado cachis. Plaga de hormigas en este lado. Se está subiendo para allá. Y aquí. Después de que terminen los pintores, vamos a tener que echar algo. La casa estaba sin habitar 2 años. Y están por fuera las hormigas. En los cajones no he visto nada. Y verás lo que voy a tener en el bolso cuando voy a llegar a casa, porque el otro día también me pasó lo mismo, que se metieron en el bolso las hormigas. Bueno, me falta este cajón y estos dos y termino con todos los cajones de aquí abajo. Allá arriba limpié el otro día, pero aquí no, porque no tenía escalera, entonces no llegué, ahí me subí encima. Y ahí, sí, también limpié este y tengo que limpiar esto y esto. Poquito, la verdad que no es mucho. ¿Te estás lavando los dientes con la chuche? ¿Qué? ¿Es un cepillo de dientes? ¡Oh, púchame! ¡Bravo, mamá! Por cierto, pichuchis, quiero preguntaros algo. Si tenéis y sabéis para qué sirve este cajón. ¡Oh! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda que lo he movido del todo! Bueno, que venga luego que lo ponga. Que en casa de mi suegro tenía este, pero solo con la parte de abajo de tabla. Esa regia no la tenía mi suegro. Esta, y esa tampoco. Y esa tiene pinta de botellas. Yo aquí ponía antes el aceite y el vinagre, pero tengo la impresión de que aquí deberían guardar sartenes y tapas de ollas. No sé, por favor, decidme algo, porque de verdad que no tengo ni idea de lo que se puede poner aquí. Esta, ¿para qué será esta aquí? Tengo ni idea.